Perfecto. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La tenemos aquí. Aunque no me lo pueda creer, la tenemos aquí. La Sony Action Cam HDR AS100V. Madre mía, ¿eh? Me lo he aprendido de memoria. Y mira que es difícil, ¿eh? Vamos a desempaquetarla y a enseñaros qué lleva. El revisado ya será estos días. Conforme vaya usándola, os diré cómo se ve, os pondré vídeos. Y luego haré una comparativa con la Bird Elite de Garmin. Por cierto, sois muy desagradecidos, ¿eh? No paro de subir vídeos y dais pocos me gusta. Pero sí que veis los vídeos, ¿eh? Eso no se hace. Tenéis que dar algún me gusta, coño. Si no, ¿tú crees que voy a estar haciendo vídeos aquí y no sabiendo si le gusta a la gente lo que hago? Tenéis que ser buenos. Bueno, es pequeñita, ¿no? La caja. Es una caja tipo cristal. Qué guay. Me encanta. Es una caja tipo cristal. Y os la voy a enseñar. La Action Cam. Y aquí, pues bueno, viene con su carcasa para el agua. Pero tengo que decir que esta carcasa para el agua solamente acepta hasta los 5 metros. Es una carcasa que es solamente para el tema de piscina, tal, playa. Pero la del submarinismo y para meterte bajo abajo tienes que pillarte otra que cuesta unos 30-40 pavos. Pero bueno, de momento creo que con esta vamos bien. Como podéis comprobar, características. Aquí os dice un poco que se puede controlar con el tema de multicámara. No es el caso, esta no la he pedido con la muñequera esta. También que se puede hacer streaming de, bueno, que lleva un software para hacer streaming, o sea, para poder ver desde el móvil cómo se ve la cámara, y también que puedes hacer por NFC, con un dispositivo que tenga NFC, puedes hacer de mando a distancia. Esto está genial porque mi G3 lleva NFC, está muy bien. Y bueno, vamos a abrirla y os voy a decir un poco cómo es. Lleva el Full HD 1080 y se ve que te cagas, es flipante. Tiene el Steady Shot, que hace que la cámara no se mueva pese a que tú estés moviéndote por la calle, y eso, las comparativas que he visto, les pega una follada a la GoPro absoluta en cuanto al tema de la estabilización. Tiene los 13,5 megapíxeles para las fotografías y tiene un pedazo de ángulo de 170 grados para poder verse directamente todo. Así que vamos a abrirla y os la voy a enseñar. A ver, esto lleva... Vale, aquí dejamos la cámara y vamos a ver qué lleva esta cajita. Lleva algunos accesorios. Vamos a ver si puedo abrirlo. La garantía europea. Unos cuantos papeles donde nos enseñan a usar la cámara. Y aquí tenemos el cable micro USB a USB para cargar. Tenemos también aquí, esto es una especie de trípode que sirve para poner la cámara y esto pegarlo donde tú quieras. Su batería, una NPVX1, que ya me he pedido dos de repuesto, son súper pequeñitas. Esto es, vamos a ver, así, esto es para poner el trípode. Aquí se engancha la cámara y aquí puedes enganchar el tema del trípode. Y este es el último, y es lo mismo que esto, pero se supone que es para, no sé, parece que son iguales. Esto tiene pinta de ser, tiene pinta de que se pega. De hecho, no sé si aquí vienen los accesorios que lleva. Soporte adhesivo. Adaptador de trípode. Funda resistente al agua. Micro USB, batería recargable.
son los accesorios que están suministrados aquí, en este sitio. Vale, y ahora tenemos aquí nuestra camarita. Chan, 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 chan. Vale, esto se tiene que desatornillar así, con cualquier cosa se desatornilla. Por ejemplo, con las tijeras. Ya queda poco. Ya me extrañaba a mí. Los toqué. Porque va así. Muy bien. Vale, aquí lleva la cámara acuática y lleva también para enganchar el trípode. Esto me gusta un montón. El tema del trípode. Y esto es... De aquí se ha enganchado a la cámara. Sí, esto se puede decir también en el tipo soporte, lo que lleva. Con esta carcasa no se escucha como en verdad se escucha esta cámara de bien. Así que vamos a quitársela y vamos a ver cómo es la cámara en sí. De bonita. Se abre, creo que fácil. Así. Así. Y luego la volvemos a cerrar. Primero aquí. Y luego parece que va... No. Primero aquí. Aquí arriba. Se cierra, se engancha y se cierra. Vale. Y aquí es para grabar. Para pillarla para que no deje de grabar. Y esto lleva también los botones estos para el tema del wifi y tal. Y bueno, esta es la cámara, no pesa nada. Hay que meterle la batería, eso sí, pero aún así yo creo que va a pesar poquito. Vamos a probar, abrirla. Como podéis comprobar, bueno, aquí lo mismo, el hold para pillarla y el grabar. Y aquí la pantallita donde te dice la capacidad y todo eso, le voy a poner una de 32 GB. Aquí nos dice que lleva también GPS para posicionarse. Es HD, tiene el gran angular este brutal. Tiene aquí la especie de altavoces. Y vamos a meter aquí la batería. A ver lo que pesa con todo. Esto se mete directamente, vamos a ver... Así se debe de meter. O va a ser así, o va a ser del otro lado. Así. Es al revés. Aquí le tenéis que meter la micro SD. ¿Vale? Directamente la tarjetita de esta micro SD la podéis meter ahí. Y también podéis meter una M2 de estas de Sony. Yo ahora después meteré la micro SD y comenzaremos a probarla. Bueno, y aquí lleva dos aperturas. Esta, que es para cargar y también para poder visualizar en la tele mediante el cablecito este, el HDMI. Y esta, que lleva el mini micro HDMI, lleva aquí para poder ponerle un micrófono, para ponerle un trípode y grabar con ella. Creo que es con este. Ah, claro, mira. Es con este. Enganchas este, que la verdad que no le queda mal la estética, lo puedes llevar perfectamente. Y aquí tienes para poner el trípode normal y corriente, aquí sí. Y nada más, chicos, eso es todo. Vamos a probarla y ahora subiremos algo. Chao, chao.